aquí estamos unidos con Cuba Primero. El movimiento de Cuba Primero, muchísimo apoyo. Tiene un nuevo soldado en su causa. Y yo te desarrollo un motivo. Le cayeron a Rubio. Está suave, tú ahí. ¡Abucharon de traje, cojones! ¡No tiran pelo! ¡La policía! ¡Vamos a decir a quien sea! ¡Que la policía se está viendo! ¡Oye, maldita chivata! Le rompieron la puerta y la ventana, ¿viste? Detrás de esta situación están los órganos represivos de la policía política llamada Seguridad del Estado. Empezó la cacería de brujas. ¿Qué usted hace en esa olla? Cocinando, porque el tomón está roto y no hay galicuado. Los cubanos no tenemos libertad. ¡Ahora, dictadura! Nos están matando de hambre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los cubanos involucrados en la gesta del pueblo nuestro, de nuestra patria, por sacudirse de una vez y por todas esta tiranía que hemos soportado por más de 65 años. Afortunadamente esto cada día es más una realidad, o sea, nos acercamos más a la verdad. Está sucediendo, está pasando. El pueblo cubano cada día es un poquitico más libre. Esta nuestra casa, o sea, este segmento, este programa de Cuba Primero, que por supuesto está diseñado para ser una herramienta eficaz en contra del castrismo. Y cuando decimos en contra del castrismo, incluimos a todo lo que apoye a esa mafia de bandoleros. Por supuesto, se está muy contenta, me refiero a nuestra plataforma hoy, de haber optado por ocupar el lugar correcto de la historia y funcionar como lo que realmente es. Un piñazo al mentón de la tiranía. Esto es un piñazo duro a la quijada del verdugo. Hoy nos acompaña acá mi hermano, compañero de lucha, amigo, soldado, guerrero, Esteban Rodríguez. Y quiero que, o sea, ya lo vayan saludando. Este segmento de hoy tiene un matiz especial. Hay un morbo añadido alrededor de un grupo de criterios que yo incluso, desde mi persona, he estado emitiendo en redes sociales, en mis redes sociales, acerca de Alexander Otaola. Pero bueno, antes de pasar a ese particular, vamos a hacer la gestión que tenemos que hacer nosotros, que es nuestra primera emisión, que es visibilizar el caso de los presos políticos que ahora mismo tiene Cuba Primero. Presos políticos que, por supuesto, no han hecho absolutamente nada que no sea ser cubanos honestos y que en la cara le dicen al tirano lo que realmente es. Y esto, por supuesto, disgusta mucho a todos estos bandidos. Y ahora mismo Cervantes continúa secuestrado. Está en Boniato, Esteban, ¿no? Sí, en Boniato, sí. Está en Boniato, en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, secuestrado. Imagínense ahora mismo en una celda de 1 metro por 1.50, totalmente desnudo, porque Cervantes no se viste de preso, Cervantes no se pone uniformes de preso, Cervantes no se para en los recuentos en firme, como te exige la tiranía y la reeducación de estos penales. Cosas que, por supuesto, yo estoy convencido que hay muchos cubanos aquí en el exilio que no saben cómo es la vida de un preso político dentro de la prisión. Lo desconocen. Pero no solamente Cervantes, continúa secuestrado Manuel de Jesús Rodríguez, el patriota de Entronque, de Herradura, en la provincia de Pinar del Río. Aún secuestrado, está también en la misma prisión donde está Michael El Sorbo. Están separados, pero en el mismo penal. Continúa secuestrado Guillermo Carralero, secuestrado por la dictadura de los Castro. Continúa secuestrado Carlos Santiesteban, a un preso, este jovencito de Las Tunas, valientísimo, que tampoco ha hecho nada, que no le ha robado el caramelo a un niño, que no se ha robado una flor de un jardín, que sencillamente, miembro de Cuba Primero, continúa secuestrado Javier el Mauritano, de Las Tunas también. Otro que tampoco ha hecho absolutamente nada, Daniel Alfaro, continúa secuestrado. Quiero volver a repetir que las familias de estos patriotas están atemorizadas por la tiranía y no han dado muestras de querer comunicarse con nosotros para que, por supuesto, Cuba Primero le asista en lo que necesitan para apalear su situación dentro de la prisión con cigarros, esto y lo otro. No hemos podido, sabemos cómo ejercen estos bandoleros
la presión sobre los familiares y amigos de todos estos cojonuses que dentro de la isla sí le plantan cara al castrismo. Continúa secuestrado Rey, el muchachito Abaguá, miembro de una de estas potencias, que no pertenece a Cuba Primero, pero Cuba Primero se lo cogió para él porque sencillamente la valentía que él demostró en redes sociales cuando llamó a todos sus ecovios a ocupar el lugar correcto de la historia y plantarle cara al tirano de la forma en que él lo hizo, por supuesto que ya Cuba Primero tiene con él una deuda de gratitud, sencillamente por ser el cubano valiente que es, y por supuesto todos los días los vamos a estar visibilizando y exigiendo la tiranía que lo acaban de soltar y de devolverle su libertad. Continúa secuestrado Yerismar Velázquez Cruz, más conocido como Alemán Más Fuerte, el enfermero, que repito, que fue hasta el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre y emulando a Ramón Velázquez, desde esas escalinatas pide la libertad de los presos políticos, la libertad de todos los cubanos en general, y aún continúa secuestrado. No se sabe dónde está, ni tan siquiera. Hay mucha gente, afortunadamente, que lo quiere mucho y están en redes sociales pidiendo por él, y eso lo mantendremos nosotros hasta que esa realidad no cambie. Pedro, que es otro preso político también, del presidio político histórico. Pedro lleva más de 20 años, Esteban, ¿no? Sí, correcto. Preso. Lo que pasa es que la situación de él ahora está más vulnerable porque la tiranía ha arremetido contra él con más furia y creo que está incluso ahora en grave situación de salud, algo así. Uh-huh. No sabemos. Señores, sobre Cuba hay una cortina de hierro. Acaban de meterse esto en la cabeza. Alrededor de Cuba, y sobre todo, como lo pretende la inseguridad del establo, hay muchos vacíos, muchos puntos ciegos que es muy difícil en muchas ocasiones acceder a información de uno u otro preso político. Entonces es importante que sigamos visibilizando, mostrando la realidad de los verdaderos guerreros por la libertad del pueblo cubano. Que por supuesto no son de ninguna manera los que han hecho uso de una labor legítima como esta. Porque, o sea, es legítimo pelear por la libertad del pueblo cubano y, por supuesto, eso no es particular de nadie, eso no le corresponde a nadie, ni es privativo de nadie. Eso lo puede hacer todo el mundo y es más que debería hacerlo todo el mundo. Porque en realidad es una causa justa, la necesitamos. ¿Entiendes? Pero hay que reconocer que unos han peleado de una manera, por supuesto, muy alejada de recibir consecuencias negativas para su bienestar personal y otros la están recibiendo, y me refiero a estas consecuencias negativas, permanentemente dentro de la isla. Ahora, ¿quiénes tienen más reconocimiento? Los que realmente nunca han hecho absolutamente nada. Esto es una verdad. Esto es una realidad. ¿Y qué? Es cierto que muchos de estos activistas políticos en función de la libertad del pueblo cubano desde los Estados Unidos, que ahora mismo yo me encuentro aquí, y sí, es más cómodo, más seguro para recibir, por ejemplo, la represalia del régimen, pero también tiene que ser más justo. Sobre todo cuando le demos el reconocimiento a los que realmente funcionan como los verdaderos protagonistas de esta historia, que son los que están allá adentro. ¿Entiendes? Entonces, lo que me molesta es que de pronto la libertad de Cuba, Esteban, se ha convertido en un tema farandulero, de moda, incluso que ha generado dividendos, o sea, que genera regalías, que genera ganancias, y entonces toda esta prostitución de la lucha real por la libertad de Cuba, por supuesto que Cuba Primero no la va a permitir, de ninguna manera. Cativo, primeramente buenas tardes a todas las personas que están conectadas en el chat. Mira, yo voy a tocar un poco el tema, ¿no?, que nos atañe hoy aquí, que no es más esto que pasó el día de ayer o antier con el influencer Alexander Otaola, pero antes de hablar de esto quiero decirte algo. Mira, todos conocen que Armando Labrador es un empresario que ha apoyado la libertad de Cuba, no ahora que ha creado este movimiento o ha impulsado este movimiento, sino de antes, apoyando otras organizaciones como San Isidro, como incluso otras muchas más. Sí, pero incluso, ahora que dices eso, escúchame, recuérdale a la audiencia nuestra que Armando Labrador es hijo de presos políticos, sí, nieto de fusilados. Aparte de todo esto, también cuando se va a atacar, primero no se mencionan las cosas. Un ejemplo, no se menciona que Armando Labrador pagó 6 ómnibus de su dinero para transportar a la gente a Washington. ¿Y gente de quién? Del influencer Alexander Otaola. Se movieron en los news, pero bueno, eso ahora no vamos a caer en eso. Vamos a... ¿Qué te parece? Quiero decirle esto. Cuba Primero, todos los recursos y todo su tiempo lo emplea en Cuba.
en los opositores que tenemos dentro de Cuba, que son bastantes, y en la libertad de Cuba. Nosotros no, esto para nada, para nosotros esto nos hará, esto es algo que no quisiéramos pasar por esto. Creemos que esto lo que hace es distraernos un poco, pero no, no mucho, un poco, porque seguimos. Y de hecho, mira, si seguimos, que Dimitri, vos me mostraste con las imágenes ahí de lo que hicimos ayer en la funeraria, por la funeraria de Arroyo, cómo la llenamos de papeles. Sí, clandestinos de Cuba primero, el día de ayer, antes que pasara todo esto que estamos vinculados, estaban haciendo esto en Cuba, miren. Miren, eso es las calles ahí de Arroyo, llenas de papeles, con frases de libertad, con frases que le llegan al pueblo de Cuba, porque sí, este es el trabajo que estamos realizando acá. No hay, y más cosas que vamos a tener después en el programa. Y recuérdale, o sea, vamos a recordarles a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos ven de buena y de mala voluntad, que afortunadamente sí ha tenido resultados cada una de estas iniciativas. Les recuerdo que antes del 17 de marzo pasado, que afortunadamente el pueblo de Santiago de Cuba demostró de qué está hecho y salió a pedir su libertad, el primer antecedente se dio gracias a que Cuba Primero le colocó, le llenó San Antonio de los Baños de todo este tipo de propagandas políticas que están dirigidas primero que todo a que el pueblo cubano se asuma su responsabilidad de rebeldía. Y sí estuvo sitiado el poblado este de San Antonio de los Baños en su totalidad. Sí hubieron secuestros, más de 200. Lo que vuelvo y le repito, señores, el que no está vinculado directamente al tema de Cuba y sobre todo a su activismo dentro de la isla, por supuesto que es muy fácil divagar, hablar de manera inadecuada y sobre todo errando. Porque no, y Cativo, quiero decirte algo. A mí me asombra, ¿no?, ver cómo los cubanos que vivimos en libertad, cuando ves que tú vas a dar tu punto de vista sobre una situación, al momento van a atacarte, que si tú eres chiva, que por qué te fuiste de Cuba, que por qué se fueron de Cuba, no sé. Es como una cosa a cegarnos, ir por ahí para allá y atacar a todo el mundo, pero no importa. Los cubanos, desgraciadamente, no aprendemos. Los cubanos, desgraciadamente, no aprendemos a simplemente ver las pruebas, ver las evidencias y después jugar. Vamos a entrar ya en lo que vinimos. Mira, ¿no? Antes de entrar, déjame decirte algo, Esteban, respecto a lo que acabas de decir. Tú nunca vas a ser criticado por alguien que esté haciendo más que tú. Desgraciadamente, siempre te critica a la persona que no hace ni la mitad de lo que estás haciendo tú, que estás empleando tu tiempo, tu sacrificio. No solamente lo estás empleando en los Estados Unidos de América, donde afortunadamente estás ya disfrutando de lo que realmente brinda la libertad, que es la que queremos llevar a Cuba. Lo hiciste en Cuba. ¿Qué saliste de Cuba? ¿Qué Cativo salió de Cuba? ¡Sí! Por supuesto. Pero si no hay nada de qué arrepentirse. Forma parte incluso de una estrategia que se está demostrando ahora. Cuba Primero está dada a ser el órgano aglutinador que podera el ciudadano cubano. Y lo estamos demostrando. Bueno, Cativo, mira, vamos a empezar ya primero anunciándonos públicamente que Armando Labrador, dueño de las clínicas Michael Medi Surgery, hace ahora mismo, retira todo su apoyo al influencer Alexander Otaola, tanto como sponsor, como amigo, como lo que sea. Ya Armando Labrador y las clínicas no se van a patrocinar más en ese programa. ¿Le explica por qué? Y ahora voy a explicarles por qué. Exacto. Señores, esto no es por gusto, esto no es cosa de loco, esto no es como ustedes quieren verlo ahí, que esto no ayuda a la causa de Cuba. Yo creo que menos ayuda a la causa de Cuba las cosas que puede hacer una persona, ¿no?, hablando desde la base del desconocimiento o con la maldad, porque yo no voy a creer, como me dijeron por la mañana, Cativo, de que no, el problema fue que no le informaron a él. Yo no puedo creer eso porque tiene un equipo de trabajo bajo su mando, ¿no?, que se es capaz de decirle lo malo, no, de irle con el chisme. También tiene que ser capaz de investigar completamente. Si, ¿no?, se comunica con Armando Labrador todos los días. De hecho, es que incluso, déjame un segundito, Esteban, por favor, es que incluso en épocas digamos aledañas a la entrada de Cativo a aquí a los Estados Unidos, donde primero Cativo, como tú mismo tuviste que hacer, tuvo que enfrentarse al primer influencer de estos fabricados ficticiamente en un laboratorio que no se sabe dónde fue, si fue en la sesión 21, si fue en Marte o si fue aquí en Kentucky, dígase a Manuel Milanés, que afortunadamente salió de circulación, porque todos estos payasos van a salir de circulación. Bueno, el primero que empieza a remeter toda una urdimbre de teorías de la conspiración, de que Cativo salió de la prisión y vino para los Estados Unidos, y sigue Luis Robles preso, y por qué, toda esa sanacá. Señores, que lo que me haga aburrido decirlo ya, hay presos políticos y presos políticos. El que sabe, sabe que estoy diciendo la verdad. En fin,
más Foribales, respeto, cariño, amor, aprecio para Moncho, para Luis Robles, para todos los que aún permanecen ahí. Que de hecho, repito, el día en que me subí en ese muro donde no se ha subido ninguno de estos influencers, lo primero que hice fue pedir la libertad de ellos. Y me consta, y está en imágenes. Si quieren lo ven, búsquenlo. En fin. Primero, no me basta con eso, Alexander. Perdón, Esteban. Y Alexander Otaola le escribe morbosamente mensajes de primero que todo, de generar todo este tipo de desconfianzas y morbos y cativos. Acaba de llegar a los Estados Unidos, pero no eso le basta. Y en cada una de esas emisiones donde él ha hablado de mí, él primero no sabe si yo me subí en un muro Santi Espíritu o en Cienfuegos o en La Habana y que sospechosamente y que entonces, pero eso no ha sido con cativo, eso ha sido con muchos opositores reales al castrismo, opositores que nunca promovieron conciertos de los Bambán, opositores que nunca promovieron negocios muy primeros dentro de la isla, opositores que realmente recibieron patadas y piñazos por la tiranía. Y en fin, este tipo, mi criterio, debe ocuparse de su trabajo, que lo hace muy bien. Criticar chivatones cubanos, estos músicos tarecos de estos, lo hace muy bien. Desenmascarar a todos estos traidores también que tenemos aquí en la Florida, lo hace muy bien. Ahora este tipo no tiene que vincularse de ninguna manera. Primero que todo, limpiarse la boca cuando habla de los verdaderos guerreros que pelean en contra de la tiranía castrista, que él no aparece en ese listado. Sus ansias políticas de querer ser un alcalde o lo que le dé la gana a él, eso es un problema que, por supuesto, nosotros no le vamos a afectar en nada porque no nos interesa. Como no nos interesó Manuel Milanés, no nos va a interesar él. Porque este tipo no existe. Porque este tipo no ha hecho nada. Más nada que ser un gracioso detrás de una camarita donde, por supuesto, si es muy histriónico, si logra captar, conecta con la gente. Hasta ahí. Encárgate de lo que te tienes que encargar y deja a los hombres que hagan su trabajo. Cativo, yo quiero decirte algo. Mira, con Armando Larrao está pasando algo, ¿viste? Armando Larrao está demostrando, ¿no?, lo que se puede hacer con recursos bien empleados dentro de Cuba. Que eso ha faltado en la oposición, desgraciadamente. Enviar los recursos para donde hacen falta. Donde hacen falta, dentro de Cuba, a los opositores, a la familia. Y eso es lo que hace Cuba primero a través de Armando Larrao. Y lamentablemente eso parece que disgusta, eso parece que molesta. Y vamos a escuchar lo que estuvo diciendo el día de antier, el influencer Otaola, con respecto, vamos allá primero antes de poner el video, Dimitri, un momentico. Esto que está aquí, esto que tengo aquí en la mano, es el contrato que se realizara con los Marlins. Porque sí, Cuba primero, muchas semanas antes, estamos hablando más o menos de como 15 o 20 días antes. O quizás más. Se acercó a nosotros. Aquí tengo. Esto es. Que los 5 días que estuve en Cuba, me aburrí, los extrañé mucho. Y dije, yo necesito este tiempo y sentirme que estoy trabajando para no deprimirme terriblemente. Ahí están viendo las imágenes del concierto. Miren, esta imagen que ustedes venían ahí, no la pongan a producción, no hace falta. Esto es el contrato que se hicieron con los Marlins, que incluso yo fui el que firmé el contrato, yo estuve ahí, porque soy hermana del canal. Los Marlins se sientan con nosotros, con Armando. Estoy hablando de esto hace más de 20 días. Cativo. Yo creo que hace un mes ya eso ha hecho. Con las promesas, vuelvo y te repito, en esa fecha todavía no sabía nada de esto. Con las promesas de que los Marlins iban a apoyar al exilio, iban a pedirle disculpa pública al exilio, no a Cuba primero solamente, al exilio. Exacto. Que los Marlins pondrían incluso, cativo, a lanzar la primera bola a un preso político histórico. Estamos hablando de los históricos. Estábamos pensando en Ignacio Cuesta Valle, estábamos pensando en Ángel de Fana, en fin. Que la tarima que se iba a montar en los Marlins, y ahí iban a cantar personas como Camancola, un ejemplo, Willy Chirino, en fin, todo basado en la libertad de Cuba y el sufrimiento que llevamos los cubanos por más de 60 años de lucha. Con estas condiciones... No, claro, incluso, espérate, Esteban, incluso ellos, parte de las ganancias de todas esas entradas las iban a destinar a todas las organizaciones políticas distintas que hay aquí en la Florida. Dígase, lo dice el papel, el contrato, muéstralo. Dígase la Casa del Preso. Exacto. Dígase diferentes organizaciones que de alguna forma u otra están por la causa de la libertad de Cuba. Esto fue lo que se nos dijo a nosotros hace 20 días atrás. Por supuesto que sí, Cuba primero, no solamente Armando Labrador, todo Cuba primero, todos los que formamos parte de este proyecto, vimos esto como una alternativa, ¿no?
si nos piden, si le piden disculpas al exilio, nos dan esa visibilidad que necesitamos. Porque la libertad de Cuba sí necesita visibilidad. Necesita el apoyo de no solamente los Marlins, de la MLB, de la NFL. ¿De todo el mundo? De todos. De todos. De la NBA. Ojalá, ojalá algún día estas personas o estas instituciones o estas cosas nos apoyaran, Cativo. Mira, yo lo vuelvo y lo repito, Esteban. Ojalá y estas personas no nos hubieran traicionado. Por supuesto. Que, miren, señores, esto no se trata de eternizar a las personas que han sido, por supuesto, cómplices de la tiranía. Y me refiero a los que están aquí en los Estados Unidos y que no tienen un vínculo con la tiranía, porque Marlin no tiene un vínculo con la tiranía, a no ser el papel bochornoso que jugaron en esa ocasión en que vino el Team a hacer acá, que fue un bochorno. Y, por supuesto, mira, incluso los miembros de Cuba Primero que se sumaron en algún momento a apoyar esta iniciativa, todos lo hicimos con reticencia. Es que ellos, todos los miembros de Cuba Primero que estaban aquí en ese momento, fueron reprimidos en ese estadio, señores. Exacto. Y están las imágenes por ahí, ¿quién es que las vamos a mostrar? Yo fui de las personas que no. ¿Todos fueron reprimidos? Entonces vamos ahí a escuchar lo que estuvo diciendo el influencer, ¿no? Para poder un poco debatir sobre esto y ahora mostrar la carta. ¿Cuándo fue que nosotros, Cuba Primero, Cántalo TV, Armando Labrador, le retiró su apoyo con fecha y todo? Y no solamente la carta, sino que hay programas, porque mira, cuando vamos a hacer el mal, cuando vamos a hablar, cuando vamos a buscar la maldad, es muy fácil, se hace así, mira. Pero cuando hay que decir la verdad, cuesta trabajo buscarla, ¿viste? ¿Tú sabes por qué es eso, Esteban? Cuesta trabajo. Porque... Y una cosa es hacer las cosas sin querer y otras cosas buscarle para hacerla con maldad, ¿me entiendes? No, exacto. ¿Qué pasa? Es que, sencillamente, cuando hay tantas ansias de protagonismo y todos queremos atribuirnos el papel fundamental en esta historia, que esto es lucha de todos, esto es tarea de todos nosotros. Por supuesto que siempre queremos buscar la quinta pata al gato. Exacto. Señor, los ultra opositores, los ultra anticomunistas, los ultra anticastristas, que nunca recibieron un gasnatón de ningún represor en Cuba. Que sí pasaron los trabajos que se pasan en Cuba, padecieron el comunismo como los hemos padecido, como lo está padeciendo ese pueblo ahora mismo. Por supuesto. Pero que en ningún momento de sus vidas se vio a Manuel Milanés en la anatomía política interna de la oposición. No apareció. Ahora Alexander Otaola, después que incluso le dijera al dominicano que sí, que él se fajó con... No se vio. O sea, que lo que nunca fue, no quedó grabado, no quedó testimonio. Mano, no existió. Tú no puedes venir ahora a decirme a mí que sí porque te da la gana a ti. Demuestra. Y tú sabes cómo demuestra. Primero que todo, no atacando a los verdaderos guerreros en contra de esa tiranía. Porque te considero un falta de respeto. Vamos a escuchar, Cativo. Vamos a escuchar el video que estuvo hablando, ¿no? Y a lo mejor le vendieron la idea porque he visto a gente que quiere llenar, que son anticomunistas, quiero aclararlo, son opositores, incluso han estado presos, pero quieren llenar el... Me sentí aludido. Vale, pon el video completo ahí. Porque este tipo cada vez que hace una payasada esa de la cama, él atrás de la pantallita esa, es que es Cativo. Él no sabe si yo me subí un muro en Santi Espíritu, en Cienfuegos, en Matanzas, y Cativo, ¿por qué salió de la prisión? Y, bueno, chico, ¿y por qué tú ibas a negociar con los bambán y a promocionar Cuba, papo? El hecho de que tú en un momento determinado reconocieras que estabas en el lugar correcto de la historia y asumieras ese papel ahora de atacar comunistas, que lo considero válido, no significa que Marilyn también pudiera haber hecho lo mismo. No se le podía dar la oportunidad a esa franquicia que mucho nos pudiera aportar. O tú te consideras con el don, primero que todo, de la no equivocación, la... Coño, serio, déjate de descaro ya, papá. Se te acabaron los inventos. Ponme ahí, Dimitri. A gente que quiere llenar, que son anticomunistas, quiero aclararlo, son opositores, incluso han estado presos, pero quieren llenar el Marlin Stadium. Están trabajando intensamente desde Cuba Primero para que se llene el Marlin Stadium porque es allí. Párame ahí. Viste, esto es lo primero que está, donde te digo que está la difamación y la mentira. Se estaba trabajando, sí. Una cosa que te puedo... Tú llevas más tiempo que yo en Estados Unidos. Discúlpame que te interrumpo. Un poquito más que tú. ¿No podemos demandar a este tipo, ser? No, escúchame. ¿Vamos a demandarlo a que le encantan todas las demandas esas? No. Eso no es lo que digo. Eso no lleva a eso. Escúchame. Eso lo que lleva es explicarle a las personas que están ahí ahora molestas, que nos ven como su enemigo, que no somos enemigos de ellos, vuelvo y repito. Nosotros, los únicos enemigos que nosotros tenemos es la dictadura cubana. Esa persona está ahí hoy, ahora, llamando chivato, porque simplemente estamos simplemente respondiendo al comunicado que hizo el influencer, ¿no? Poniéndole las pruebas, porque él debió, como dije al principio, Cativo, haberse un trabajo investigativo, a él, antepararse ahí
hablar así, haber preguntado, él está ahí reafirmando que nosotros seguimos defendiendo. Ustedes pueden ir a revisar, incluso más de esta semana, más, mucho más, qué tiempo llevamos nosotros diciendo que por favor no vayan a Marlins, no vayan a los Marlins, que los Marlins nos vieron a defraudar, que los Marlins, a pesar de haber este documento, haberlo hecho con nosotros, no van a hacer, no cumplieron con eso. Ahí está. Pero con... Entonces yo creo que si tú vas a mentir así, burdamente, teniendo, vuelvo y te repito, el número de teléfono de Armando Labrador, porque tú lo tienes. Exacto. A ver, le preguntaba, Armando, ¿tú estás apoyando todavía los Marlins? Porque él le ha preguntado otras cosas. Que en su momento hablaremos si hay necesidad de hablar. Ahora mismo no. ¿Me entiendes? Entonces, no veo necesidad de haber llegado hasta ahí. Haber llegado hasta ahí con el fin de Cuba primero. Vamos a seguir escuchando esta parte porque ahora se pone mejor. Para que ustedes vean que no es culpa de Cuba primero, ni Armando Labrador. Y en ese evento donde los Marlins van a reconocer a Cuba primero como un movimiento político. Páralo ahí. Mira, los Marlins a nosotros no nos iban a reconocer como movimiento político. Ni como partido, como tú seas partido político también. Y lo vamos a escuchar. Nosotros no necesitamos reconocimiento de los Marlins, Otaola. Nosotros necesitamos reconocimiento, ¿sabe qué? Del pueblo de Cuba. De las personas que están ahí luchando. Y día tras día estamos aquí, mira, que no dormimos en comunicación con ellos. Para poderle dar las herramientas para que enfrenten esa dictadura. Para poder mantener la llama encendida dentro de Cuba, ¿me entiendes? Es eso lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos reconocimiento de nadie aquí. Nosotros quisiéramos, ¿no?, que los Marlins reconocieran, no, a Cuba primero. Que reconociera el exilio, que reconociera la lucha del pueblo cubano. Exacto. ¿Viste? Que todas esas entradas que se iban a vender ese día, 1%, se la dieran a la casa del preso, se la dieran a cualquier organización por ir para allá, que le haga falta, o que hacen falta mucho, porque hacen falta mucho, para apoyar la causa de Cuba, el preso político. Y ahí, a eso que acabas de decir, Billy, entonces es una pregunta que yo me hago. Niño, ¿cuándo has ayudado a un activista de la sociedad civil nuestra dentro de la isla, de alguna u otra manera? ¿Cuándo te has preocupado por algún preso político? ¿Cuándo has ido a donde mismo está mencionando Esteban, a la casa del preso, a ver quién es Ignacio Cuesta Valle, a ver quién es Ángel de Fana, a ver quién es Infante, a reconocer a nuestro exilio político histórico? Te has encargado sencillamente de hacer tu trabajo amarillista. Eres muy popular, lo haces bien, yo lo reconozco. Atacas bien a los chivatones, me encanta cómo lo haces. Detecta chivatones, me encanta cómo lo haces. Síguete encargándote de eso. Incluso quiero de alguna manera parafrasear a alguien que tú mandaste que escribiera para el lado, ¿sabes a lo que me estoy explicando? Yo no soy homofóbico. Yo dije en algún momento, primero fue demócrata, luego republicano. Después bailaba con los bambán, luego los atacaba. Nació hombre, luego fue pajarito. No soy homofóbico, no lo soy. Respeto a los homosexuales, los quiero, incluso tengo mis mejores amigos son homosexuales. Pero sobre todas esas cosas, ¿sabes lo que sí realmente soy? Un guerrero en contra de la tiranía castrista, demostrado. Cicatrices, golpes, sufrimiento, lágrimas, sangre, lo que tú nunca has hecho. Entonces, papá, esta es la hora de separar los niños de los hombres. Yo no tengo que demostrar a nadie, ni mucho menos a tu audiencia, que por supuesto, no dudo que te quieran mucho y que te apoyen. No tengo que demostrarle absolutamente nada. Es que no me importa esa audiencia que de pronto nos puede convertir la isla en lo mismo que nos las convirtió el pueblo estúpido que cogió Fidel Castro. Por un tipo como tú así, que era lo que era él, manipulador, astuto, hábil para engañar, para mentir. Y entonces, por supuesto, ya previendo que Cuba sí va a ser libre muy pronto y que tú te puedes convertir en un actor político dentro de la isla, viendo de la calaña y de la pata que tú cojeas. No, brother, no. A ti hay que ubicarte en tu lugar. Cativo, vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando lo que estuvo diciendo Otaola. Pónmelo ahí, Mitri. Los mismos Marlins que no dejaban entrar con el único y gran movimiento político de los últimos años a los cubanos en contra de la dictadura, que ha sido Patria y Vida. Párame. Mira, creo que ahí estás en un error, ¿viste? No solamente no dejaron entrar a las personas que tenían en el movimiento Patria y Vida. No dejaron entrar a muchas personas que estaban en ese estadio. Y si te pongo a mencionar nombres de personas que yo vi ahí, que incluso ni apoyan a Patria y Vida, su problema, a ver, no, yo no sé, no es el caso, pero te digo, estábamos todos ahí.
Estábamos todo ese día ahí. No era un movimiento específico. No quieras venir ahora a ponernos a chocar con el único movimiento de patria y vida. Eso no funciona, Ale. Está mal. Ahí nos dejaron entrar al exilio completo. No un movimiento específico. Fue el exilio. Es lo que tú tenías que haber dicho ahí. No se trata de que haya esos protagonismos, ¿viste? El único movimiento, patria y vida. ¿No? Hay muchos movimientos más ahí enfrentando la dictadura. Hay muchas personas que fueron a ese estadio y estuvieron toda la noche, incluso que no entraron porque no quisieron pagarle las entradas para no tener que darle, para no llenar la saca a ese juego. Y se plantaron ahí y dieron su berro ahí toda la noche y todo el día. ¿Me entiendes? Bueno, yo te voy a decir algo, Esteban. Mira, a mí me resulta bien desagradable que estas polémicas donde realmente deberían no existir, y me refiero a una sociedad tan fragmentada como la nuestra, hecha polvo por Fidel Castro, desbaratada por su pandilla, que por supuesto no necesita nada de esto ahora. Pero vuelvo y repito, y quiero hacer un aparte en este particular. Cuba sí está próxima a ser libre. El que no lo quiera ver así es sencillamente porque no está siendo serio. Todos ansiamos que esto sea lo más rápido posible. Desgraciadamente, se nos va de las manos en muchas ocasiones. Y por supuesto, en un contexto como ese, lo que menos necesitamos es ahora mismo nosotros estar ocupando el tiempo de responderle a este marcapayazo. Cuba primero debería enfocarse en otras cosas, que es lo que está haciendo, y lo vamos a demostrar allá adelante. Más adelante, perdón, van a ver qué hace Cuba primero dentro de la isla, que por supuesto motiva a esa población amedrentada, apendejada, flagelada, hecha polvo, a que salga a luchar por su libertad. Pero ¿qué sucede? Es que, vuelvo y repito, estos Fideles Castros de la hora, señores, estos sujetos que por supuesto logran cautivar a las masas, logran engañar a los tontos útiles, son un mecánico con una caja de herramientas dando llave, porque se explican bien, porque tienen un coeficiente intelectual, digamos, ahí medio, y que por supuesto tienen el histrionismo este de comunicarse detrás de una cámara, y hay muchos berracos que caen ahí, como pasó con Milanés, que afortunadamente, repito, fue barrido. ¿Cómo va a pasar con este que va a ser barrido? La libertad del pueblo de Cuba no necesita de estos payasos. Señores, sáquense eso de la cabeza. Ni este va a sacar comunistas aquí de Miami cuando sea alcalde, que ojalá y lo sea, no me importa. Ni este va a ser un ápice por la libertad del pueblo cubano porque hasta ahora no lo ha hecho. Este tipo lo que hace bien, señores, es dedicarse a machucar comunistas verdaderos. Que se encargue de eso. Y ahí sí nos va a apoyar. Que no se meta en un asunto más concerniente a los que realmente están peleando en contra de esa tiranía. Cativo, vamos a ir escuchando. De lo contrario, se la buscó. Vamos a ir escuchándolo, Cativo. A mí me parece fantástico que Cuba Primero impulse lo que sea. A lo mejor los ejecutivos de los Marlins se disculparon con la gente de Cuba Primero, pero no es con la gente de Cuba Primero. Es con todo el exilio. Cuando comenzamos dijimos que no estamos pidiendo una disculpa a nosotros específicamente para Cuba Primero. No, hombre, no. Era para todo el exilio. La disculpa, claro que era para todo el exilio. Claro que Cuba Primero lo que quería era eso. Claro que ese era el propósito que estábamos buscando. El mismo propósito que tú manifiestas ahí era lo que estábamos persiguiendo nosotros. Tratar de lograr eso. Pero tú sabes qué pasa, mi amigo. Que esa iniciativa no se le ocurre a él. Si a él se le hubiera ocurrido, entonces hubiera sido otro gallo el que cantaba. Porque este tipo tiene tantas ansias de protagonismo. Este tipo, primero que todo, se ha encumbrado tanto, o lo han encumbrado tanto, en un lugar donde realmente no va, que le molesta cuando ve un competidor político que lo está haciendo de corazón. Y es por eso te digo, escúchame, yo estoy convencido, niño, tú que me estás escuchando, que sí, por supuesto que haces cosas, que nos, y me refiero a la causa, que apoyas a la causa y que tienes mucha gente que te valoran y te siguen. Mano, de fusión política. ¿Sabes por qué? Porque esto es un equipo de caballos de carrera. Aquí nadie está inflando, niño. Es que tú ni te imaginas nada. Porque es que tú no sabes nada. Entonces, quítate o te quitamos. Te vamos a dar esa oportunidad. Quítate o te quitamos. El pueblo cubano va a identificar quién realmente lo está defendiendo. Y no eres tú. El pueblo cubano sabe perfectamente que Cativo, Esteban y todo lo que conforma Cuba Primero es materia limpia. Todos esos guerreros que están dentro de la isla, incluidos los 8 presos que te mostramos ahí, son de verdad. Tú no puedes con eso, papá. Esto no es el Tiger, esto no es Charlie Yojairo, esto no es toda la banda de vaca esa que tú atacas, que realmente
Maforibales para ti, lo hace muy bien. Mano, esto es guerra de verdad. ¡Quítate! Quítate, que te dije que te voy a enseñar cómo fue que el viejo preñó a la vieja. Quítate, que estás haciendo papelazo. Esto no es paparazzi, esto no es el otro bobo ese que tú atacas, esto no es la farándula a la que tú estás acostumbrada, niño. Salte de ahí, que vas a hacer papelazo. Vas a quedar mal, es que ya estás quedando mal. Y volvemos y repetimos, porque no vamos a cansarnos, este movimiento, sus bases, ¿no? Están creadas para no entrar en esto con ninguno. Nosotros no queremos esto con nadie. Nosotros queremos seguir como estamos, siguiendo un objetivo, persiguiendo un objetivo, que es enfrentar la dictadura cubana. Nosotros totalmente estamos de acuerdo que esto es un desgaste innecesario, innecesario, pero es necesario a la vez. Sí, claro que lo es. ¿Por qué? Porque tenemos muchos miembros aquí ahora en el exilio y merecen de que nosotros, ¿no?, digamos lo que pasó. Y le demos una explicación. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, le voy a decir algo, porque incluso están en el chat ahí como que viendo a uno como ahora un enemigo de otra ola. Bueno, no. Simplemente nos estamos defendiendo. No, ni tan siquiera eso. Una acción, una reacción. Eso tiene que estar dispuesto tú a eso, ¿me entiendes? Que Esteban, que muchas ocasiones, espérate contigo, Casivo, en muchas ocasiones yo escuchaba a Alexander Otaola. Consejos malos, consejos buenos. En otras ocasiones ha dicho cosas que no me han gustado. Ahí lo he dejado. Lo que pueda decir, que pueda ayudarme, aportarme, lo tomo. Lo que no, lo desecho. Y no me enfrasco, ¿viste? No lo cojo personal. Yo espero que no cojas esto tampoco personal, ¿verdad? Y ninguna de esas personas que están comentando ahí ahora como loco, lo coja tampoco personal. Simplemente estamos esclareciendo algo que él comentó, y dada la visibilidad que tiene Otaola y dada la importancia que tiene lo que puede hablar en las redes y el efecto que pueda causar, hay que desmentir esas cosas, ¿me entiendes? Miren, ahora mismo, esta carta que voy a mostrar yo ahí, Dimitri, ponme la carta. La carta de día 4 de abril, por favor. Vamos a esperar que el técnico ponga la cartica. Está en inglés, pero se las voy a leer en español. Ahí está, el 4 de abril. Esta fue la carta que le envió nuestra abogada, al estadio de los Marlins, al equipo, al abogado de los Marlins. Cativo, si quieres, puedes leerla. O sea, miren, esto es a grandes rasgos lo que dice este documento. La abogada, abajo firmante, Lili Real, representa tanto a Cántaro TV Incorporation como a Cuba Primero Incorporation, igual. Una organización sin fines de lucro radicada en la Florida, Había un acuerdo de colaboración entre el equipo de béisbol de los Marlins de Miami y Cántaro TV. Cuba Primero, incluida, por supuesto, para el evento de la herencia cubana en mayo, el 18 de mayo, que era cuando iba a hacer esto, ¿no verdad? Del 2024. Los Marlins de Miami han invitado a varios artistas que no representan los valores de la comunidad del exilio cubano ni la lucha contra la tiranía castrista del régimen comunista en Cuba, que ha estado en el poder desde 1959. Como tal, Cántaro TV y Cuba Primero no participarán en el evento de la herencia de Cuba y además no estarán asociados con los Marlins de Miami de ninguna manera. Por favor, considere esta carta como un cese de sentimiento de usar cualquier imagen o mención de Cántaro TV o Cuba Primero o cualquier otra entidad relacionada por los Marlins de Miami. No tendremos más remedio que emprender acciones legales. Por favor, pónganse en contacto. Esto es del 11 de abril del 2024. No, es el 4, el 4, el 4 de abril. Míralo ahí. Míralo en pantalla, el 4 de abril. Por ahí sí, a 11. No, este es otra. Este es otra que se lanzó y también se le envió. Sí, pero no me diste la misma entonces. Yo creo. Sí, es lo mismo. Lo que está en documento en inglés es la carta repetida. Lo que está en inglés. Bueno, en fin, lo mismo. Pero Esteban, ¿quiere que te diga algo? Ahí está, mira, un momentico, Cativo. Ahí está la prueba, ¿no?, de que incluso se ha empezado un proceso, no ahora, legal, por las cosas que se hicieron mal hechas de los Marlins. Entonces, yo creo que estas cosas se pueden haber hablado incluso. Claro. Se podían habernos preguntado y nosotros le hubiéramos dado la respuesta, ¿me entiendes? Es que, en realidad, vuelvo y repito, señores, amigos míos, cubanos, todos que queremos la libertad de Cuba, que no es privada de nadie, esto no es una lucha personal de nadie. A ver, desde el punto de vista, digamos, metafísico, para mí sí es una guerra privada. Porque yo, a diferencia de todas estas personas que he mencionado, yo sí tengo un dolor intrínseco en mi sangre. Porque yo la he derramado peleando con ellos. A diferencia de ustedes, que ninguno lo ha hecho. Y no, yo no tengo ni que decirlo. Cuba entera está para dar su testimonio. A mí me conoce Cuba entera como guerrero en contra del comunismo.
A diferencia de Alessandro Otaola, a diferencia de Manuel Milanés y a diferencia de cualquier marcapayazo de esto de teléfono, que venga a estar inflando con movimientos serios que están actuando de manera atinada en favor de este fin de todos, que es la libertad del pueblo cubano. No teníamos que estar perdiendo el tiempo ni tan siquiera en esto, señores. Esto para mí, por supuesto, que va a ser hoy, no lo vamos a prolongar, nosotros no vamos a hacer uso y abuso de algo que realmente no amerita la pena. Este sujeto, y me refiero a Alessandro Otaola, hago referencias a él, demostrado está que sus ansias políticas radican solamente en los Estados Unidos, donde él está corriendo para una alcaldía aquí. A este tipo no le importa Cuba. Este tipo lo que le interesa de Cuba es lo que él transmite, todo lo que transmite él relacionado con esta para lucrar. Y eso es una realidad. Guerrero mira, por la libertad del pueblo cubano. No es el que quiera verlo así. Mira, que Cativo, lo vea. Ahora la realidad uno, lo que indica es otra cosa. Cativo, mira, yo quiero enseñarte una de las cosas por las cuales nosotros, cuando los Marlins nos escriben hace como 20 días más o menos, van a hacer atrás, y nos manda este flyer. Ponme el flyer en pantalla ahí. Este era el primer flyer que iba a utilizar el equipo de los Marlins, que iba a utilizar el estadio de los Marlins para apoyar ese día. Yo recuerdo ese día, estábamos todos juntos aquí y fue donde saltamos los dos. Cuando nosotros vimos ese flyer, exacto, que vimos a Micha, que vimos a Titico, que vimos a John, que en fin, a todas esas personas ahí, por supuesto que nuestra reacción fue al momento. No estamos de acuerdo. Tremendo burra. No estamos de acuerdo. Y empezamos ahí esta batalla que ya llevamos ya varios días con los Marlins. Empezamos esta batalla con los Marlins a raíz de este primer flyer que nos mandaron a nosotros. Quiero decirte una cosa, Esteban, ahora que veo ahí a Eduardo Antonio. Eduardo Antonio, el día que fuimos el 17 de marzo, cuando Santiago salió a las calles, fue a apoyar al pueblo cubano. Sí, no, ahí hay personas, mira, está el chulo, que chulo. El chulo también ha apoyado al pueblo cubano. Ha apoyado también, entonces, en fin. Pero bueno, habían otros como en Micha, que están metidos en Cuba, que están... No, eso es chivatería condensada. Eso es un condensado de chivatones musicales, esto, pim, 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 pim. Esto fue lo que trajo como consecuencia que nosotros decidiéramos tomar la postura de entonces ya no apoyar a los Marlins y, por supuesto, pedir a las personas que no fueran. Pero repetimos, y lo volvemos a decir, desde el principio, en este contrato, lo que estaba puesto era que los Marlins iban a permitir que en la tarima, esa tarima fuera para cantantes de la talla de Camancola, Amaury Gutiérrez, el Fonky, Willy Chirino, el Fonky, en fin, exacto, todos artistas contestatarios o que han hecho su música en contra de la dictadura. Mira, nosotros no... Ese fue el motivo creativo. Ese fue lo primero que estuvo en la mesa. Lo segundo fue el lanzamiento de la primera bola. Le iba a hacer un preso histórico. Dígase... Antunes, dígase, Infante, dígase, todos estos grandes hermanos que están ahí en la casa de un bulto que hay aquí. Ese era lo segundo. Lo tercero era que todo lo recaudado en este evento, en su mayoría, iría para, en función de apoyar todo lo que tenga que ver con la libertad de Cuba, movimientos, organizaciones. Por supuesto, estaba incluido el perdón. La disculpa pública de los Marlins al exilio, no a ningún movimiento específico, no a ninguna persona específica, no, al exilio. Oye, una cosa que quiero decirte ahora que tú mencionas eso. Saquen esta cuenta nada más y ya miren al maletín y conocerán al viajero, señores. Y les voy a hacer un pequeño análisis. Porque de pronto no entiendo cómo este sujeto, llevando más de no sé qué tiempo lleva él siendo... funcionando como uno cliente de Marcos Mary Surgery. Armando Labrador es sponsor de este tipo. O sea, que este tipo le debe, de alguna manera, fidelidad o gratitud. No, Cativo, no le debe. Está un error. Esto no funciona así. Respeto al menos. No, mira. A ver, esto es un negocio. Y los sponsors, simplemente tú tienes que seguir la línea, ¿no? El sponsor que te viene aquí va a saber que aquí se habla de política, que no se patrocina agencia de viaje, que no esto y lo otro. Así mismo es. No es que nosotros le debamos a los sponsors. Un ejemplo, fidelidad ni nada de eso. No funcionan así las cosas. Disculpa que te interrumpa. Y contigo hay un poco que... ¿Cómo es? Que te diga, te explique eso. Él simplemente no era el lazo como sponsor, ni influencer, ni un programa, sino el lazo de amistad, el lazo de respeto. Porque días antes, cuando pasó lo de Armando, que se metieron en casa de Armando, Otaola ofreció su ayuda a Armando. Le escribió al número privado. El vínculo también que hay con personas allegadas a él, que tienen conmigo. Yo fui, y yo, este que está aquí, fui el sábado. El sábado fui... Al evento que hizo él. Ahí donde te das cuenta que Otaola estaba socarroneando a Armando. Otaola nunca fue amigo de Armando Labrador. Fue un socarrón que primero que todo siempre estuvo a la expectativa de qué podía sacar de esa amistad, no de qué podía ofrecer. La prueba está en que Armando Labrador
empresario ético de esta localidad, de la Florida, que ha, por supuesto, adquirido un patrimonio en función de su talento, en función de su sacrificio, se ha desprendido de parte de este para apoyar la causa de Cuba. ¿Cuándo lo ha hecho este delincuente? ¡Nunca! Mira, incluso tenemos ahí, como bien saben todos ustedes, tenemos bastantes personas dentro de Cuba, opositores, no opositores, madres cubanas, que al ver esta publicación de Otaola, al ver este video de Otaola, nos han mandado videos en apoyo a Cuba primero y estaremos mostrando algunos de los videos que fueron mandados. Ponme el que tú quieras, producción, que tú quieras, los tantos que han mandado ahí a la línea. No, ahí. Miles. Ponlos ahí, por favor. De los que están. Buenos días, yo Juan Miguel Pupuaria, luchador anticomunista y fiel enemigo de la dictadura, expreso político con más de 30 años cumplido por estar en contra del gobierno. Digo que Otaola a mí no me representa para nada, porque Otaola lo que ya soy beneficiante cotidiano de la oposición en Cuba. Y hablar también de desacreditar, tratar de retirar el poco apoyo que nos dan los hermanos del exilio para poder seguir enfrentando esta situación que tenemos en este país y que él realmente lo que está beneficiando se acostilla a nosotros. Considero de que esta persona no merece, ¿entiende?, un lugar en lo que es la oposición, porque esto no representa nada, esto es un parásito que lo que ha hecho es dividir a todos los hermanos y crear discordia entre todos los hermanos que estamos luchando por una causa de libertad en Cuba. Juan Miguel Pupuaria, del Movimiento Cuba Primero. 30 años de lucha. ¿Qué van a decir ahora? Que es un chivatón. Es un chivatón. 30 años preso. Espérate. Ponme otro más, Dimitri. Porque hay más. Ponme las madres que voy a ponerme ahí. Vamos a poner un poco de video para que las personas vean que desgraciadamente no se puede ser ciego, ¿no? Y que hay que darle razón al que la tenga. Buenas tardes. Hola a todos. Mi nombre es Yudinela Castro. Soy madre de Cuba Primero, madre de presa político Roland Castillo Castro. Hago público mi criterio de que Alexander Otaola no representa a nuestra oposición, él representa solo su causa personal. No apoya a la oposición interna, no apoya a los presos políticos, menos apoya la libertad del pueblo cubano. Patria y vida, libertad para todos los presos políticos y de conciencia. Bueno, yo no sé qué, señores, si ustedes quieren nos metemos toda la tarde aquí mostrándoles videos de esto, porque por supuesto la indignación por parte de todos los guerreros que dentro de Cuba sí pelean en contra de la tiranía ha sido escandalosa. Por supuesto, ya esto es algo que ojalá, ¿no?, queremos por el bien de la lucha y por el bien de todo, que ya esto quede aquí, ya seguir concentrados nosotros en lo que estamos haciendo, el trabajo que venimos realizando. Y pero nosotros siempre es que nos ataquen vamos a responder. Claro, por supuesto, que sí. Y tenemos cómo hacerlo, porque mira, claro que sí. Esteban, ya no. Ya basta de sufrir los ataques de la dictadura, de los represores, de todo eso. Entonces, para que vengan personas aquí a tirar tu trabajo por el suelo, a tirar lo que uno está haciendo con tanto sacrificio y poniendo dinero del bolsillo para que vengan personas simplemente ya, puf, porque les da la gana. Entonces, ¿verdad?, de todo corazón, por el bien de la lucha, ¿verdad?, que esto deseo que esto se quede así. Tómalo como tú mismo tú me dijeron una vez a mí. Tómalo como un consejo, tómalo como un consejo, ¿no? Un regaño. No, ni un regaño. Tómalo como una... Es mi criterio. Tómalo como eso, como mi criterio. De verdad, de todo corazón. Espero que te lo tomes así. Y de verdad que esto termine. Porque nosotros vamos a seguir haciendo, vamos a ir concentrados, vamos a seguir dándole visibilidad verdaderamente lo que importa. Un ejemplo como esto, que quemaron un sector que quemaron en Longuín, un sector de la policía, que los clandestinos quemaron. Es las cosas que nosotros vamos a seguir apoyando y dándole visibilidad desde aquí. Claro que sí. Porque estamos, las personas que lo hagan en Cuba, que tengan el valor de hacerlo, se lo aplaudimos. Mira. Póngale producción. Nosotros los excluibles le declaramos la guerra a la tiranía de los Castros. También hacemos saber que existimos personas dispuestas a tomar represalias por tanto sufrimiento e injusticias con el pueblo cubano. Estaremos realizando cada día más acciones en contra de sus estructuras económicas y represivas, llamando a la rebelión nacional hasta que conquistemos la libertad. Sé extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Completamente misterioso, confidencial, hasta el punto de ser silencioso. De esta manera podrás dirigir el destino de tus adversarios. Esto es el arte de la guerra. Ahí vieron, esto fue un sector de Holguín, cativo, sector de Holguín que los clandestinos decidieron por sus manos, claro que sí, tomar las riendas del asunto, acciones, claro, sobre estos represores y nada. Familia, de verdad que esperamos que, digo, te repito, esperamos que esto ya termine aquí, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a dar mi criterio, ya tuviste el tuyo. Sí, claro. Por supuesto que yo considero que esto va a terminar aquí, Esteban, te voy a decir por qué.
primero que todo, no tenemos tiempo tampoco para hacerle caso a este sujeto eternamente. Eso no va a pasar. Nosotros estamos enfocados en cosas que sí ameritan la pena y por más que quiera, no le podemos hacer caso todos los días. Ahora, si él decide ocupar el lugar correcto de la historia, esta frase la decimos todos los días, y apoyar lo que realmente amerita la pena, las puertas de Cuba primero van a estar abiertas para ti. Si tú decides lo contrario e insistes en ser el loco que estás demostrando que eres, que no andas bien, por más que parezca lo contrario, porque tú aparentas ser una persona inteligente, tú aparentas, tú simulas ser una persona atinada, dueña de sí, todo empoderado o empoderada, como se quiera llamar, eso ya es un problema que es tuyo. Y si tú insistes, mi hermano, en continuar en ese desvarío, en ese desatino, por supuesto que vas a perder. Vas a perder. Porque no tienes talante, herramientas, corazón para pelear con verdaderos guerreros por la libertad de Cuba. Usted no existe, brother, en este panorama político, en este, en este conglomerado de cubanos honestos que pelean contra una mafia similar a la que tú quieras armar aquí en Miami, sobre todo cuando está girando en torno al comentario y al chismoteo y a la manipulación. Que vuelvo y repito, ya hago referencia a lo que dije en un inicio. Fidel Castro entró a sí mismo. Señores, no se dejen manipular más por todos estos idiotas. El pueblo cubano sabemos que está hecho polvo. Fidel Castro nos acribilló. Pero por favor, un poquitico de sentido común. No podemos salir de uno para después entrar en otro. No se dejen manipular por cada guaranjo esto que habla bonito. Por cada persona que simule hacer lo correcto, que ahí hay un error grave. Y, por supuesto, después lo pagamos, como estamos pagando nosotros el precio ahora de los berracos de nuestros abuelos y nuestros padres que nos regalaron ese regalito por dejarse engañar por Fidel Castro, que era muy similar, fíjate, que los eran bambú. Dimitri, para terminar ya, mira a ver si me ves el video también. Hay un video por ahí, una persona que se llama De La Nuez que nos mandó, que está muy, también muy, muy bonito, muy bueno ese video, perdón. ¿Puedes ponerlo un momentico ahí? Mi nombre es Juan Alberto de la Nuez Ramírez, soy el coordinador de Cuba Primero para la región central del país. Mediante este audiovisual condeno las palabras de Alexander Otaola en contra de Cuba Primero y su membresía. Creo que para criticar, primero hay que saber llevar la cura de la enfermedad. Primero hay que hacer antes que decir. Primero hay que tener un historial para luego tratar de imponer un criterio. Desvalorizar, satanizar, descalificar a otros hermanos de lucha de cualquier plataforma política en contra del castrismo es un medio que solo beneficia al régimen. No le pido que rectifique porque nunca he sido un seguidor suyo, porque no sigo los shows mediáticos. No sigo la farándula. Para mí la política es deber, responsabilidad y seriedad con Cuba y los cubanos. Cuba primero. Patria y libertad. Bueno, mejor dicho, vamos, imposible. Mira. ¿Qué tú crees, Cativo, si abrimos línea, no? Porque esto es una cosa que nosotros vamos a permitir que puedan hablar y puedan llamar. Todas esas personas están ahí ahora alteradas, disgustadas, pueden llamar. Mira, ahí está, mira. Por WhatsApp tienen que llamar, por WhatsApp, mira, ahí está. Ahí. Las líneas abiertas. Líneas abiertas para que llames y dejes el comentario que desees. Sin no, yo, problema. Una cosa que te quería decir, Esteban. De esto precisamente se trata este segmento. Esto, o sea, esta propuesta nuestra desde el punto de vista audiovisual. Esto tiene que servir incluso para educar a los cubanos que andan todos confundidos. Señores, mucho tiempo de dolor, lo reconozco, 65 años. Mucho tiempo de falsos mesías. Es real. Ahora, lo que sí puedo garantizarles es esto, que no se equivoquen cuando la gente que te les dice el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso es una realidad. Vean el pasado nuestro y refléjenlo ahora mismo en la actualidad. Que identifiquen los personajes. Señores, ni Esteban Rodríguez, ni Cativo, y yo estoy convencido que ni la inmensa mayoría de los miembros de Cuba Primero tienen ansias políticas de ningún tipo, a no ser revertir la realidad cubana, llevar la libertad al pueblo de Cuba.
ya se encargarán otros personeros en su momento de todas esas tareas. Que por supuesto, con una Cuba democrática, en un hábitat libertario adecuado, ya eso serán otros problemas con los cuales tendremos que lidiar. Ahora, enfoquémonos en lo que importa. Ahí. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué tenemos el placer de hablar? Buenas tardes. Ya, Esteban, es Joel, mi hermano. Joel. Bueno, Joel, bienvenido, hermano. Dígame su comentario y lo que desea decir. ¿Pero qué, Joel? ¿El preso político el que está en Nicaragua? Sí, mi hermano. Oh, bienvenido, Joel. Joel es un preso político. Ajá. Que ahora mismo está saliendo de Cuba, que es muy probable que cuando llegue aquí Esteban, le diga, Otavola diga que es un chivacón. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos. Yo voy a darnos tu criterio, hermano. Ay, mi hermano, ¿puedes bajar hoy el volumen? ¿Puedes bajar el volumen del televisor atrás, por favor? Un video en directo donde hablé preso. Joel, escucha, baja el televisor de atrás porque si no nos da delay aquí, baja un poquito el televisor atrás. Ahí, ¿me escucha? Sí. Baja el televisor. El problema es que pongas baja tu televisor o lo que estás viendo en el programa, bájalo ahí y nada más hablando por el teléfono. Baja el televisor. El problema es que baja tu televisor o lo que estás viendo. Ahí, ¿me escucha mejor? Ahora sí. Está mejor, sí. Ahora se te escucha. Perfecto. Dígame, hermano. Ahí. Voy a dar mi opinión de lo que yo creo y de lo que ha pasado en todo eso, mi hermano. El problema es que la lucha por la libertad de Cuba no tiene que ver nada con ningún tipo de influencia en el tema de protagonismo. La lucha por la libertad de Cuba sabe y la valora a aquellas personas que estuvieron dentro de Cuba en pie de lucha contra la tiranía. Aquellas personas que sufrieron cárceles, que sufrieron golpes, que sufrieron prisiones, que fueron deportados, que fueron botados de su país, que fueron tratados como perros dentro de una prisión, que perdieron parte de su vida, que hoy por hoy nunca más en la vida han podido ver a su familia, que se han muerto con las ansias de querer ver un país libre. Esas personas son las que verdaderamente valoran lo que es la lucha por la libertad de Cuba. Yo soy de las personas que no tiene pelo en la lengua cuando se habla de un caso de esto, y te voy a decir algo, mi hermano. Hay que tener la boca bien limpia para hablar de un preso político dentro de Cuba, de un exiliado político o de un movimiento político, sea cual sea, que esté haciendo cosas verdaderas por la libertad de Cuba. Para mí, hablar no significa nada. Yo creo en lo que yo vea. Yo creo en un movimiento que hace acciones contestatarias en contra del régimen cubano. Yo apoyo las acciones que vayan en contra del régimen. Opiniones y palabras bonitas, habemos mil personas que sabemos decirlas. Yo también soy una persona bastante letrada, con un buen conocimiento, y también puedo opinar y hablar bonito en cualquier lugar. Pero de eso no se vive. Hay que darse cuenta quién es el verdadero opositor. Hay que darse cuenta quién es la persona que verdaderamente quiere un cambio para Cuba. ¿Quién apoya a los presos políticos? ¿Quién apoya la lucha del pueblo cubano? ¿Quién quiere de verdad la libertad para el pueblo cubano? ¿Qué hacen por el pueblo cubano? Todas esas cosas, el cubano que esté dentro y fuera de la isla y que apoya cualquier movimiento o a cualquier persona, tiene que mirarla para darse cuenta de realmente quién es la persona que está bajo un protagonismo y quién es la persona que está verdaderamente tratando de hacer entender al cubano que necesita un cambio y que Cuba necesita una libertad. Entonces yo me he puesto a mirar, me he puesto a discernir todo lo que ustedes han estado hablando. Mi opinión en lo particular es, yo no me fajo con ningún opositor, no denigro a nadie, pero sí te digo la verdad en el momento preciso. Cuba Primero, un movimiento que está llevando ahora, un movimiento que está haciendo acción en contra del régimen, que está promoviendo muy bien a lo que es el llamado a la causa por la libertad, que está desmintiendo varios chivatos dentro de la isla, personas que ni se esperaban que fueran agentes del régimen, ¿entiendes? Todas esas cosas yo las apoyo. Entonces yo veo mal que una persona que no haya sufrido, yo no sé si estoy equivocado, Esteban, Cativo, la persona de Cubo Primero, todo el que puede estar por ahí, yo no sé si estoy equivocado, pero yo sí sé que desde el año 2015-2016, con un teléfono de botones, cuando aquello le decían cachimbito en Cuba, yo denunciaba la dictadura, y todas las evidencias las tengo en Radio Martí, la tengo en el Directorio Democrático Oriental con Berta Antunes, la tengo también en Radio República, la tengo también en Radio Mambí. Hay tan evidencias de personas que desde el año 2014, 2012, 2008, hacían oposición dentro de Cuba y tienen un aval político y a cualquiera que se lo cuide lo puede mostrar.
Y tengo personas ahí en esa radio que tú puedes llamar y te dicen, desde el año 2008 está colaborando dentro de la oposición. Fue detenido tal día porque tal día hizo una denuncia desde un teléfono público así, 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 que le pasó esto y esto. Quiere decir que cuando tú tienes una trayectoria política y alguien te dice que se la muestre, simplemente tú tienes que decir, aquí tengo mi carta de libertad, en el año tanto dice, te cumplí tanto, tanto año de prisión, tanta sanción por esto y esto y esto y esto y esto, y ahí demuestra tu activismo político. Cuando no lo tienes porque nunca lo hiciste, no lo puedes demostrar. Joel, es lo primero que quiero hablar. ¿Cuántas veces has sido secuestrado y golpeado, vejado por la tiranía? Mi hermano, a ver, yo he sufrido las secuelas del régimen. Yo he ido en 4 ocasiones a prisiones y he sufrido las secuelas del régimen en diversas ocasiones. Yo fui enfermo dentro de una prisión. A mí el régimen me golpeó brutalmente, me quitó parte de mi familia. Yo tengo todas mis cartas de libertad y mi motivo político de cuando yo salía de la prisión y cuando ingresaba a la prisión también. Mucho antes de que existiera el Facebook, el Internet, las evidencias, yo tengo mi carta de libertad que guardo desde cuando salía de la prisión. Mira tú, tengo una cosa más ahora. De 78.000, 80.000 pesos, Joel, de multa. Entonces, hay suficiente evidencia para eso, hermano. Joel, ahora, ¿qué te pareciera a ti que cuando tú entres aquí a este país, que vas a entrar en algún momento, porque de hecho... vamos a hacer todo lo posible por ayudarte para que acabes de entrar ya. Se aparezca Otaola o Manuel Milanés o Chucho Mercocha o Periquito Rajadel a decir que tú eres un chivato que saliste de la tiranía. Bla, 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 bla. ¿Qué te pareciera eso, dime, hermano? No, hermano. ¿Sabe por qué? Te voy a decir algo, cativo. Yo hablo sin pelo en la lengua. Yo no creo en eso de que si tú tienes 100.000 seguidores y el otro tiene 200.000 y el otro tiene 300.000. A mí eso no me interesa, ¿entiendes? Yo te voy a decir una cosa. La persona que diga eso o la persona que trate de decir eso no es simplemente más que un espía del gobierno cubano. Es una persona destructora con ansia de que nadie se le pueda parar al frente y que hay que hacer obligado lo que ellos dicen porque si no te tratan de destruir. Pero a mí hay que demostrarme, yo soy de la persona que me sentara ahí con ustedes y le pidiera a cualquier persona que me atacara, personas como ustedes que sí sufrieron, que se vieron dentro de una prisión, yo le pidiera que le dijera y le mostrara y me dijera, dime tú tus evidencias, qué tú hiciste dentro de Cuba, a qué tú te dedicaste, quién tú eres, qué tú hiciste, dónde fuiste preso, amén. Quién te detuvo, dónde están las evidencias, amén. ¿Con qué? Entiende, mi hermano. Entonces, hay que tener vergüenza, pienso yo, y moral para hablar sobre eso. Yo te voy a decir algo. A mí, yo no creo en lo que digan la gente. Yo creo en lo que yo he vivido. Yo conozco casi la oposición entera dentro de Cuba de muchos años. Sé cómo ha funcionado todo y conozco a la gran mayoría en el exilio. Y vista hace fe. Prueba contundente de lo que tú hiciste. No es que no apareció, no es que no había. Sí había, porque yo llamo personas, te digo, desde el año 2014, con las cuales yo denunciaba mi situación dentro de Cuba como opositor, lo que me pasaba, mis detenciones, los golpes, mis prisiones, y esa persona te dicen desde el año 2014, sí, tenemos evidencia de que fulano era opositor o siempre ha sido opositor porque en el año tal sufrió esto, en el año tal sufrió esto, en el año tal sufrió esto. Yo no creo en Joel, eso, que ahora de videíto. No. Mira, escucha, acabas de tocar un punto. Joel, escúchame tú ahora un segundito, hermanito, sabes que te quiero mucho. Acabas de tocar un punto súper interesante. Bueno, las únicas evidencias que tenemos de todos estos payasos es que todo lo contrario. Guarachaban con los jambán, promocionaban mi pymi, el otro era dueño de una mi pymi, y entonces de pronto llegan aquí a este país, son los más opositores, los más recalcitrantes. Oye, Joel, queremos agradecerte de verdad que nos haya acompañado el día de hoy por tiempo y eso tenemos que... Te voy a decir una cosa, Esteban, cativo, te voy a decir una cosa. 2 minutos antes de que cierre el programa, yo hice un programa hace poco cuando hablé con ustedes antes, hice un programa porque me le pidieron de hecho me lo pidieron de la edición de Otaola, donde le conté sobre la situación que tenía y la persona que era yo, y le hice ese programa con ellos, hice ese video y lo publicaron. Cuando yo pensaba que ese hombre iba a hablar por mí, iba a abogar por mi situación, iba a hablar sobre lo que me pasaba, lo que dio a entender fue como que nadie tenía la culpa de que yo dentro de Cuba hubiera o hecho no oposición, que yo de Cuba hubiera sacrificado mi vida por la oposición o no, que simplemente no había nadie en esa obligación, que era como una cuestión de que el que me quisiera coger lástima, ¿entiendes? ¿Cuándo fue el programa, Joel? ¿Cuándo fue ese programa? ¿Cuándo fue eso? Hace casi un mes. Vamos a buscarlo y mándamelo. Entonces yo no entiendo cómo es posible que si tú nunca has hecho nada, si tú no tienes una evidencia de una persecución política dentro de Cuba, si tú no sufriste en la cárcel de la tiranía, si a ti el régimen no te oprimió, si a ti el régimen nunca ha visto una evidencia en internet de que se ha metido contigo, a no ser ahora porque...
porque ha salido ahora a denunciar al régimen después de un recorrido, tú no puedes venir a tratar de denigrarme ni a mí, ni a ninguna persona que sí abiertamente se ha opuesto al régimen comunista, que ha sufrido dentro de las prisiones cubanas, que ha sufrido dentro de la garra de la tiranía y que actualmente o nos encontramos exiliados o todavía sufriendo dentro Exacto. de las prisiones o dentro del régimen Joel, mira, cubano. Joel, escúchame. Es algo, hermano, Joel, escúchame. Joel, escúchame. Escúchame un momentico, hermano, mira. Gracias por estar acá. Mira, no contábamos ni con ese testimonio. Ya ha venido de Perilla. Eso vino de anillo al dedo. Cativo, yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo ya y despedirnos al hermano que está ahí en el teléfono. Y decir esto. Mira, nosotros no estamos, por lo menos yo, desde que estaba en Cuba peleando con la dictadura, en huelga de San Isidro, parado en la azotea de mi casa, en fin, muchas cosas que se hicieron dentro de Cuba. Nunca estuve en eso, que si los de adentro, los de afuera. Para aquí todos somos Exacto. importantes. Y tanto valor tiene el que sacrifica su tiempo estando aquí en libertad, empleándolo en visibilizar, en hablar sobre el tema de Cuba. Dígase el que está compartiendo, dígase el que hace un comentario como el que está dentro de Cuba. No, es llamo, que, llamo. Es que incluso, yo lo que hago un llamado, Cativo, disculpa, yo lo que hago un llamado es al respeto. Al respeto, a respetarse. Eso es lo que va faltando en la oposición. Fede, Cativo, cuando yo llegué aquí a este país, las personas hablan de no, que si unión. A ver, unión no es que todos marchemos juntos, hermanado. Todos vamos a abrazarnos, todos para. No, no, no. Unión es que tú vas a hacer tu lucha, yo voy a respetar tu lucha. Yo voy a hacer la mía, tú respetas la mía. Y cuando ve aquí, en Cuba, Cativo, en Cuba, hermano, mira, la UNPACU respetaba a San Isidro, la San Isidro respetaba a las damas de blanco, las damas de blanco respetaban, en fin, había un respeto. No, se apoyaban. No había eso que hay aquí ahora. Donde no, pero se ataca así a la desbandada, se ofende y son más patriotas que nadie y son más que nadie y tienen la última verdad en la mano. Mi hermano, porque detrás de un extremista hay un oportunista. Ese extremismo. Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo que aprendí al lado de Luis Manuel el tiempo que estuve al lado de él. Luis Manuel decía algo, mira. Luis Manuel decía, yo voy a dar mi mensaje a la persona que necesita escucharlo. Yo no voy a dar mi mensaje donde están los opositores ya. Donde están los opositores que saben la verdad y no están convencidos y no necesitan escucharlo porque ya tienen las herramientas. Yo no necesito darle el mensaje. Yo tengo que darle el mensaje donde está esa persona que no le interesa la libertad de Cuba o que no quiere hacer nada o que no hace nada. Porque tengo que ser como un pastor. Como un pastor, como un evangelio, predicando la palabra, la libertad, predicándola y sin cansarme. Porque es mi obligación convencerlo a ellos de que entiendan de que este es el camino. Que es el camino para alcanzar la libertad, que es el camino para que todos seamos libres. De verdad, de todo corazón. Nosotros no queremos esto, no queremos, no disfrutamos esto. Y olvídate de lo que están diciendo, que si no, de esto se va a reír la seguridad, no la seguridad. O sea, no se va a reír de nada, porque la seguridad se puede reír, porque nosotros ayer a la seguridad del Estado le llenamos de octubre y Arroyo Naranjo de papeles. Ahí están los videos. A bofetones con ellos. De papeleta, ahí, con mensajes abajo de la dictadura. Se lo llenamos y se lo vamos a seguir llenando y vamos a seguir haciendo activismo dentro de Cuba. No, pero aparte de eso, al sargento Paletica, de Noel, le hemos detectado cuántos chivatones hay. Deja aquí con un telefonito. Detectados. Y van a seguir. Ya ahora con Filo salió a esparcir. Mira, Cativo, el rumor entonces, es muy probable que no se siga así. Creo que ya este tema ya, bueno, sería cerrarlo ya. Vamos ahora, Cativo, que tú quieres si ponemos la llamada, ¿no? La llamada esta que tú le haces a los represores, a los chivatones. Y nada, caballero, gracias por compartir. Y desgraciadamente, el que no le gustó este pedazo del programa, no podemos hacer nada. Sí, claro. Simplemente sí podemos hacer. Venir aquí con la verdad Exacto. y mostrársela. No. Si usted quiere escucharla o no, es su problema. Si quiere, ahí tenemos, entró una llamada a Dimitri, ¿eh? Creo que no entró una llamada. Vamos a ver si podemos responder. No, bueno. Sentí aquí que me entró una llamada. Si no, no queda otro motivo entonces. Pero una cosa sí podemos hacer. A todos estos payasos que aparezcan en la escena pública de la libertad del pueblo cubano, por supuesto que es el hierro. Vamos con la llamada. Esto significa que no van a servir más. Vamos con la llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, me hace el favor pasarme a Claudio, el que está a cargo del grupo Enfrentamiento. Oye, ¿tú estás equivocado de teléfono? A ver, ¿a dónde estoy llamando? Si me hace... Mira, es el teniente coronel Noel. Oye, tú no me oyes. Estás equivocado de teléfono. Escúchame un segundo. Es el teniente coronel Noel de acá de la sesión 21. ¿A dónde estoy llamando? ¡Qué divertido es!
es ese hijo de perra? Está mandando una casa particular. ¿A dónde? A una casa particular, Monte Águila. Ave María, viejo. Pero ven acá, dime una cosa. Ese no es la casa del presidente del CR, que hay un dispositivo. No. Mire, déjame hacer una pregunta rápido. Esto es importante. ¿Sabe de los hechos que se dieron en áreas aledañas y a su vivienda? No mames, güey. Aquí. Sí, aquí lo, en Monte Águila. Sí, en Monte Águila, los carteles que pusieron, el muchacho apuñalado por parte de los grupos delictivos estos que están comercializando las drogas y las sustancias prohibidas y demás. ¿Cuándo fue eso? En la madrugada ayer. Ah, bueno, yo estaba de guardia. Tú no has visto nada. Mire, esto es importante. Tenemos una situación bien complicada con el tema de la comunicación ahora mismo. Y todo producto de la escasez de energía eléctrica y demás. Yo necesito, por favor, usted tiene a la mano el teléfono del presidente del CR de ahí de su comité de base. Usted me pudiera, ¿cuál es el nombre suyo? Oye, espera. Wow. ¿Qué tú quieres? ¿Quién tú eres? Mira, te habla el teniente coronel Noel de la sección 21. Usted es un revolucionario, ¿verdad? Y tú estás... Tú estás hablando con un ciudadano. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Un ciudadano que es un revolucionario, que vive en la revolución nuestra. Sí, no, claro, no, y primero que tú, porque yo tengo 75 años. ¿Y entonces usted es un revolucionario? Lo que le estoy preguntando es eso. ¿Sí o no? No te voy a contestar. Caray, eso sí me interesa. ¿Ves por qué razón este país está yendo a la debacle? Ya nada más por decirte que con este día estoy trabajando, saca tu propia conclusión. Sí, pero escúcheme, recuerde que la revolución es gracias a la gente de tu generación y los primeros que tienen que defender la revolución son ustedes, las personas de la tercera edad. Ajá, y aquí viene esa mujer, porque tú no sabes lo que estoy haciendo, hasta luego, compadre. Bueno, señores, Esteban ahora se está dedicando a otra tarea importante de Cuba Primero. Yo me quedo con ustedes. ¿Tienes una llamada ahí? Sí. ¿Vamos a coger? Ahí está. Por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Javier. Javier, yo tengo varios amigos míos que se llaman Javier. ¿Eres amigo o enemigo? No, yo soy amigo de los que están en contra del comunismo. Ok, está bien eso. Entonces eres amigo. Pero tengo que dar mi opinión sobre Cativo, ¿tú sabes? Por supuesto. Aquí tienes los micrófonos, son todos tuyos. Sí. Esteban, usted es una persona bien educada. Cativo parece que vino súper exaltado de Cuba. No le puede decir así descaradamente delincuente a Otaola, porque Otaola despertó en mí la lucha contra el comunismo. ¿Está bien eso? Si no fuese por Otaola, a mí me importaron carajo Cuba. Y yo, gracias a Otaola, me despertó las ansias de que Cuba sea libre. Está bien eso. Y él no le puede decirle delincuente a Otaola, porque yo le puedo decirle a Cativo que él es un chivato de Cuba, y entonces te tiene que creerme. No. Sí, estamos en libertad y Otaola puede decir lo que quiera, Cativo puede decir lo que quiera, pero no puede ofender. Bueno, ¿y me deja hablar ahora? Porque usted es una persona que bien habla. Pero Cativo vino súper, súper alterado de Cuba, parece. Escúchame, Esteban, escúchame un momentico, Javi. Esteban no está acá, estás hablando con Cativo solamente. Ahora te voy a hablar yo. Escucha. Qué lástima que haya sido Otaola el que haya despertado en ti esas ansias de libertad para Cuba cuando realmente Cuba lleva 65 años sufriendo. Fíjate, esto está hablando muy mal de ti. Empezando por pero es que déjame terminar, Cuba, yo te dejo hablar. Escúchame un segundo. Es que yo no nací en Cuba y me la despertó Otaola. Bueno, escucha, está bien. Porque de hecho, eres un guerrero más y de alguna manera contribuye. Eso yo te lo voy a apreciar. ¿Me entiendes? Y he contribuido bastante a la libertad de Cuba. Escucha, gracias a Otaola. Entonces yo te lo juro que no me puedo molestar contigo. Porque de una forma u otra, tú lo ves así y entonces hay que respetarte tu criterio, fíjate. Cativo, tú no me puedes decir delincuente. Mi hermano, tú tienes pruebas de decir que él es delincuente. Claro,
¿Te las puedo decir si tú quieres? ¿Te las digo? Dímela. Por ejemplo. Dímela con papeles. Con papeles. No, no, no. Con papeles. Te lo voy a decir con papeles. Mira, te lo voy a decir con papeles. No, vale. No con palabras, vale. Porque yo no te conozco. Yo no te conocí a ti de Cuba. Yo no sabía ni quién eras tú. Es que tú no naciste en Cuba. Es que tú no naciste en Cuba. Yo conozco a varios disidentes de Cuba y tú no aparecías en la lista. Muéstrame, dime nombres de esos varios que tú conocías. Ferrer. Un caballo. Pero un caballo, ¿no? Notorio. Microsoft. Otro caballo. Alcántara. Otro más. Para allá. En paz descanse. Otro prócer nuestro. Martín de esta lucha. Y conozco varios. Estoy diciendo que conozco varios. Mira, yo te puedo hablar. Gracias a que otra ola me despertó eso a mí y empecé a averiguar la vida de Cuba. Escúchame, y se te agradece. Y vos, pues, te repito, no me voy a molestar contigo. No vas a provocar que eso suceda. Escúchame, Javierito. Porque, mira, Javi, escúchame. No te puedes molestar. Escúchame. Porque estamos en un sistema que tú puedes decir lo que tú quieras y yo puedo decir lo que quiero. Pero, lo que tú no puedes. Sí, pero bueno, lo que de pronto. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo estoy llamando las cosas por su nombre. Eso no es ofender. Pero no. Entonces, si yo te digo a ti, delincuente, estoy llamando las cosas por su nombre. Bueno, te digo que tú eres un tipo de Cuba, llamas las cosas por su nombre, sin conocerte. Déjame decirte algo. Delincuente es la persona que delinque. ¿No es verdad? Sí. Si soy profesional aquí, yo sé lo que es delincuente. Exacto. Otavalo está delinquiendo. ¿En qué? Primero que todo, está difamando. Eso es un delito tipificado de agrupaciones políticas honestas. De decirle delincuente en un programa no es difamar a otra persona. No, si yo tengo las pruebas. Otaola acaba de decir ayer, incluso que en otras ocasiones ha sugerido, no solamente conmigo, incluso con algunos de esos opositores que acabas de mencionar, de Osobo. Él ha sido denigrante, o sea, persona que denigra, que combate. La posición de Osorbo, de Luis Manuel, que, déjame decirte algo, mencionaste a los más notorios, que afortunadamente se hicieron visibles. Escúchame, mira, yo te estoy escuchando. Menciona a los más notorios. Yo te puedo mencionar ahora mismo 1,000 y pico más que nadie conoce, que llevan algunos incluso 20 años presos. Entonces, y todos deben tener la misma notoriedad que Osorbo y que todos los otros. Desafortunadamente, Javier, no la tienen porque la tiranía castrista, estoy viendo que no la conoces. Por supuesto, mira, vuelvo y repito, te voy a decir algo. Gracias por preocuparte por la libertad de Cuba. Gracias, de verdad. Seas seguidor de Otaola o no, eso te lo voy a agradecer, de una forma u otra. No, te voy a decir una cosa. Yo no soy seguidor de Otaola. Yo veo cosas en Otaola que son buenas y cosas de Otaola que no me gustan. Mencióname las que no te gustan, por ejemplo. El exilio se volvió a despertar gracias a Otaola, porque esto estaba dormido y esto está lleno de comunistas aquí adentro. Javier, ¿tú vives en Miami? No, yo vivo en Tampa y gracias a Otaola conocí a mucha gente que están a favor de aquello. Gracias a Otaola yo no voy a un concierto de Micha. Bien por ni ti. De Yonki. Bien por ti. Ni de la partida descarado eso, porque bien yo no por sabía ti. Que era eso. Mira, gracias a Otaola lo supo. Pero mira, escúchame, Javier, si hubieras visto ahorita cuando yo estaba hablando acerca de este tema, me tienes que por lo menos reconocer que yo dije que incluso a mí me gustaba cómo él hacía ese trabajo de desenmascarar chivatones. Me encanta. Es la verdad. Me encanta cómo lo hace. Pero yo lo que quisiera, Javier, que se dedicara solamente a eso. Porque lo otro no lo sabe hacer. Mira, tú tienes que entender que Otaola es de la farándula y Otaola también le tira al régimen. Tú eres un anticomunista solamente, tú no eres de farándula. Entonces, ahí es donde tienes que tú mezclar eso y olvidarte un poco de esas cosas de Otaola, porque Otaola es farándula y tirarle al régimen. Sí, estoy de acuerdo contigo. Javi, ¿y qué hago cuando de pronto Otaola denigra la imagen de algún preso político que sí tiene reconocimiento, cuando denigra la imagen de algún movimiento político que sí está trabajando? Tú sabes lo que tiene que hacer. Como yo tengo un amigo que es directo con Otaola, le digo, pónmelo ahí y yo hablo directo con él y le digo lo que tengo que decir. Pero si directo a Otaola. Javier, evidentemente. Otaola es una persona que tú le hablas directo y te oye. Javier, evidentemente no estabas viendo el programa. O sea, no. ¿Viste la parte? Porque me gusta, porque Esteban, desde que vino aquí, yo lo sigo a él. Escucha, y Esteban para mí es un patriota. Javier, escúchame. Esteban es un patriota, por supuesto que es, como también lo soy yo, quiera los tú o no lo quiera. Mira, Javier. No, yo no te estoy diciendo si lo eres o no lo eres. Fíjate, yo no te estoy diciendo. Escúchame, si estabas viendo el programa en realidad y viste la parte donde yo llamo delincuente, y no viste la parte donde Esteban le estaba diciendo a esta audiencia, donde estás incluido tú, Otaola tuvo toda la oportunidad del mundo para comunicarse con la persona que, por supuesto, lo ha ayudado.
lo ha ayudado a salir adelante. Porque ser un sponsor que da $15,000 todos los meses por anunciar su clínica en ese programa de televisión es un sponsor, digamos, de reconocimiento. Pero, escucha. Otaola, a él le dan $15,000 por anunciar su clínica. Otaola lo siguen miles y miles, cientos de miles, que van a operarse a esa clínica. Es decir, que también Armando Lavarón le saca provecho. Escucha un momentico. Escucha, esto es capitalismo. Javier, pero yo estoy de acuerdo contigo. Javier, estoy de acuerdo contigo, pero lo que estoy tratando es reflexionar contigo también. Acabas de decir algo que me interesa muchísimo. A Otaola lo siguen miles de personas. Javier, ¿tú crees que a Fidel Castro en los primeros años de la revolución, incluso hasta la década del 90, no lo seguían millones de cubanos? ¿Tú estás seguro que no? Sí, pero Otaola no es Fidel Castro. Escucha, déjame terminar, déjame reflexionar Otaola, contigo. Otaola, porque viene de la farándula, puede ser que tenga un ego súper grande y esas cosas, pero Otaola está en contra del régimen. Yo eso no lo dudo. Lo de mediana edad y los jóvenes, que había tremenda represión en Cuba, que no sabíamos, que nacimos aquí. Otaola lo hizo. Yo no lo dudo. Eso hay que ponerle punto a favor de él. Javi, no lo dudo y bien por ti, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que estoy de acuerdo contigo. Gracias a Otaola, yo no viajo a Cuba. No, y bien que lo haga, pero créeme que no es el único que lo hace. Escúchame, Javier, el único que pide esas cosas que son válidas, que deberíamos hacerlo todos deberíamos funcionar de esa manera. Impedirle al régimen que viva de los cubanos que votó de ese país de manera cruel. Eso es justo. Escucha. Y como mismo me dijiste que Armando Lavarón le proporciona $15,000 mensualmente a Otaola, Otaola ha dejado de ganar $100,000 mensuales a todas las agencias mierderas esas que están a favor de Cuba. Se las quitó de arriba. Sí. Es decir, que él ha perdido también su pero mira Javier, ese trabajo no lo ha hecho solamente Otaola. Hay muchísimos influencers que lo hacen muy bien. Claro, y que, como el IES, exacto, como Robertico San Martín, exacto, y lo hacen muy bien. Te voy a dar mi criterio, Javierito. Mira, en el caso de Alexander Otaola y Manuel Milanés, a diferencia, no, Manuel, mira, para mí Manuel Milanés no sirve. Tampoco sirve Otaola, Javier, reconócelo. No, hay diferencia porque Manuel Milanés se cree que es Antonio Maceo. Y Otaola se cree que es Fidel Castro. Es un papel más o menos similar. No. El problema de Otaola es que él, en parte, mucha gente le cae mal porque es muy egocéntrico. Pero Otaola tiene sus bases bien puestas. Otaola tiene que ser alcalde de Miami porque es como único va a sacar un poco de mierda de comunista que hay ahí. Vamos a darle el beneficio de la duda. Javi. Si en 4 años él no hace nada, el tipo es tremendo HP y es un fidelista, y punto. Javier, ¿y tú crees que en realidad él pueda sacar a todos esos comunistas que él dice que él va a sacar? Pero por lo menos los tira para adelante, los puede meter presos, los puede quitar alguna residencia, puede tener personas grandes de poder que le pueden hacer algo a esa gente. Mira, compadre, quiero decir una cosa. Lo que es triste es que cubanos como tú y como yo, que en estos momentos queremos lo mismo, estemos en contradicciones por culpa de un sujeto como este. No, pero es que yo no lo considero sujeto, yo lo considero a él, que él es un tipo anticomunista con su ego, porque al final es su ego, que a mí no me interesa el ego de Otaola, eso a mí no me interesa. A mí me interesa de las cosas que él tira para adelante contra el comunismo. Okay. Es lo que me interesa. Okay, mira. La otra parte no me interesa. Ok, mira, Javi, quiero decirte algo. Gracias a él, te digo, me despertó ese sentimiento que yo no tenía. Bueno, entonces, mira. Y como a mí, a mi hermano, a mi familia, que lo le debemos al programa. Bueno, porque antes no nos interesaba Cuba, no nos interesaba. Porque como yo nací aquí, ¿qué sabía ni dónde estaba Cuba? Bueno, Javier, mira, quieres decir algo, hermano. Y te voy a llamar así porque quieres lo mismo que quiero yo, vuelvo y te repito. Independientemente que tengas un criterio hacia una persona que evidentemente no conoces, porque si no conoces el tema Cuba, no puedes conocer quién realmente es Alexander Otaola. Yo bastante bien el tema Cuba, después que Otaola me enseñó a hacer el Te enseñó tema mal, Cuba. Javierito. Estás mal enseñado, Fidel Castro adoctrinó al pueblo cubano y lo enseñó mal también. No. Mira, escúchame. Tienes razón. Escúchame rápido, por favor. Javier, mira, escúchame. Sí te lo despertó bien, sí. El Tiger es un chivatón. Otaola lo combate. Eso lo hago yo también. El Lenier es otro chivatón. Otaola lo combate. Eso lo hacemos todos también. El Charlie Ojairo, Hugo Cancio, todos lo hacemos también. Ahora, la manera en que Otaola pretende enfocar la lucha en contra del castrismo, créeme que no favorece
la, el fin de la lucha. Hermano, mira, hermano, cada uno enfoca la lucha como quiera. No, como eso quiera. No puede ser así, hermano. Eso no puede ser así. Ese es el problema. Ese es el problema, que tú no puedes enfocar la lucha como te dé la gana a ti cuando hay gente sufriendo, muriendo en prisiones cubanas. Mira, el problema. Tú tienes que respetar a la gente que está poniendo los muertos. Si tú eres un tipo que solamente te dedicas, escúchame, Javier, si tú eres un tipo que solamente te dedicas a divagar detrás de la pantalla de un televisor, a farandulear, a chismear, y tú no tienes, tú no sientes el más mínimo respeto por los presos que ahora mismo, muchos incluso ahora mismo pueden estar en huelga de hambre, otros pueden estar a punto de morir. Los cubanos que están sitiados por la seguridad del Estado en su casa, que Javier, tú no sabes lo que es eso, él tampoco lo sabe. Entonces, si tú no tienes, sientes respeto por ese flanco de lucha, que es, primero que todo, el que más hay que respetar. Porque está muy bonito todo lo que estamos haciendo desde la Florida por tratar de liberar la patria. Y, por supuesto, como bien dijo Esteban ahorita, tanto reconocimiento debe tener el que está dentro de la isla como tú, que desde aquí apoyas de alguna manera. O sea, aquí no hay... Mira, si tú te pones a pensar, ¿para qué yo quiero la libertad de Cuba? Si yo soy americano. Exacto, exacto, hermano. Entonces, pero bueno, entonces hermano, mira, Javier, Javier, escúchame, tengo que despedirme de ti, mi amigo. Ojalá vos vas a llamar en algún momento. Y quiero decirte algo antes de hacerlo. Fidel Castro Ruz fragmentó la sociedad cubana, dividió a la familia, al cubano, los puso en esta contradicción que tenemos tú y yo ahora. Esto lo está logrando Alexander Otaola de una u otra forma. Créeme que es así, estúdiate el caso. Y en otra ocasión vuelve a llamar y volvemos a debatir del tema. Gracias por estar aquí, Javier. Y créeme, te lo juro por lo más grande que hay en la tierra, que fue muy válido lo que me dijiste. Te lo agradezco estar acá. Señores, entonces vamos a continuar reflexionando acerca de este tema, no sin antes pedirle a la producción que nos muestre. Dima, tienes ahí lo último que hizo el pueblo cubano, que sí pelea en contra de la dictadura en la primera línea de combate. Dígase los clandestinos, dígase los cubanos anónimos, dígase los activistas que están de frente ahí a la línea, de pie frente al terror. Dime, vamos allá con estas imágenes, por favor, mi hermano. Antes de despedir, quiero... Otra llamada por ahí. Señores, estas imágenes que ustedes ven ahí son las llamadas octavillas. ¿Tenemos una llamada? Aló. Aló. Buenas tardes. Carlito, me estaba viendo. Serio Chabor aquí. Oh, amigo mío. Gracias por estar acá, Serio. Oye, tranquilo, mano. Siempre ahí, tú sabes, al lado tuyo. Esto es increíble, mano. Estaba viendo entre comentarios y esta llamada de este señor, muchacho, no sé, que acaba de entrar y el dilema que hay ahora en redes sociales. Es increíble cómo se ha convertido la lucha por la libertad de Cuba en este modernismo de apariencias, en este modernismo de apariencias que ha sido una guerra versus la convicción genuina de verdad de las personas que han peleado realmente contra el tirano, ¿oíste? Es increíble el populismo al cual ha apelado el cubano para ponerse de moda en este tema que se llama la causa por la libertad de Cuba. Es increíble, mi hermano. Dos detallitos nada más. Para mí se vuelve a pronunciar la misma agenda de Alexander Otaola cuando sale a flote un movimiento, una persona que empieza a despertar intereses en la comunidad de nosotros, pero no solamente en la comunidad acá afuera en exiliada, sino dentro de Cuba. Es sospechoso, es sospechoso esto, señor Chávez, ¿verdad? No, para mí eso es agenda y lo digo con toda la responsabilidad. Mi nombre es Seriocha Fernández, Otaola, tu delincuente favorito, tú sabes quién soy yo. Lo digo con toda responsabilidad. Para mí esto es una agenda más de la escuela del Minin Nico López. Esto se repite, pero es apoteósico la manera de repetir a Alexander Otaola esta agenda. Cada vez que se levanta un movimiento, una persona que despierte interés tanto en la comunidad exiliada, en el exilio histórico, y sobre todo, coge fuerza dentro de Cuba, Alexander Otaola hace una de sus trastadas, que es como yo lo llamo. ¿Por qué no pasan de ahí? Son trastadas, porque potencial no tiene.
El potencial Alcapel Alexander Otaola fue el mismo potencial que apeló Fidel Castro en el año 59. Al populismo que lo único que da es, bueno, valga la redundancia, un Fidel Castro. Lo que pasa es que, lo que pasa es que el populismo de Alexander Otaola no es un populismo, digamos, político, enfocado en el pueblo y en los engaños hacia este. Es un populismo mediático enfocado a la farándula, al chismoteo, al vicio y a la trata. El modernismo, porque mira, yo a mí me gusta irme mucho a los detalles. Este muchacho repitió muchísimas veces, yo desperté por Otaola, ¿no? Y que Otaola es farándula y que hace un trabajo contra la dictadura. Bueno, tú eres otro farandulero más que te has montado en este modernismo de la lucha de la libertad de Cuba, que déjame decirte, campeón, si estás oyendo, de que Alexander Otaola te habrá levantado a ti, te habrá despertado porque eres un farandulero más, porque estabas metido en esa farándula, que es realmente bochornoso, ¿entiendes? Pero ante Alexander Otaola existía o existe aún una Ninoska Pérez Castellón. Exacto. Existía, que Dios la tenga en su gloria, hace meses Cari solamente fallecía Cari Roque. Exacto. Que día a día batallaban, para no mencionar un Ángel de Fana, un Pedro Corso, donde hay documentales. Pedro Peñaranda, que tiene su... Exactamente. Exacto. El mismo Carlos Manuel Montaner. Exacto, Carlos Alberto Montaner. Alberto Montaner, que se dedicaron toda su vida en el exilio a transmitirle a las nuevas generaciones la realidad no contada por una persona que... se apoya en imágenes para hacer un enfrentamiento o tratar de hacer un enfrentamiento hacia esos tiranos. No. Personas que vivieron el enfrentamiento en carne propia. Personas que escribieron con sangre la historia del exilio. ¿Entiendes? Se han dedicado desde que llegaron al exilio a enseñarnos a nosotros este camino que muchísimo gracias a Dios, con tremenda genuinidad, hemos asumido. ¿Entiendes? Entonces basta ya, cubano, de seguir el populismo, que eso lo único que va a dar es otro Fidel Castro, y lo tienen metido ahí en el rancho. Fidel Castro, versión gay. No, mira, eso ni tema, eso no es tema, Carlito. Ahora, yo la invitación que le hago a todos estos animalitos que le dieron pase hoy del rancho para venir a sabotear aquí Cantalo TV, que se pongan los tenis, que aquí no se bailen puya, aquí las puyas se parten, ¿ok? Aquí las puyas se parten, pónganse los converse y salgan a la calle. Mira. No salgan más en puya, que las puyas se están partiendo demasiado rápido. ¿Serio? ¿Entiendes? Pero además, les voy a hacer otra invitación y con esto termino, Carlito, porque ya me estoy subiendo demasiado y de verdad que no estoy para esto. Claro. Vean políticamente lo que defiende Alexander Otaola hacia la libertad de Cuba. Dedíquense a estudiar, no sigan más palabritas bonitas ni show mediático que no van a ningún lado. Políticamente, Alexander Otaola lo que defiende es la misma asquerosidad que está sufriendo mi familia, la tuya que estás escuchando, y la de todos los que estamos exiliados dentro de Cuba. Un reformismo a la mierda de socialismo que nos ha llevado por 65 años a ser reprimidos, maltratados, machucados, exiliados y hasta condenados. ¿Entiendes? Amén. Eso es lo que defiende Alexander Otaola. Déjense ya de tanto descaro y pónganse verdaderamente para un derrocamiento, que es lo que necesita el pueblo cubano, derrocar esa tiranía. Ya está bueno, ya. Vayan a buscar lo que defiende Alexander Otaola y se darán cuenta del Fidel Castro que tienen metido en el culo. Discúlpame por las malas palabras, ahí te la dejo, mi hermano. Amén, mi hermano. Mira, a mí me encantó tu alocución. Gracias por estar acá, serio. Y mira, quiero decirte algo, en serio, antes que te vaya, porque ya estamos a despedir ya, nos hemos extendido un poco. No, o sea, era necesario que lo hiciéramos, ¿viste? Pero nos hemos extendido un poco. Y de hecho, es que nos fuimos de lo que realmente nos impulsa a hacer este tipo de materiales, que es mostrar qué está sucediendo dentro de Cuba. Esteban, no sé si podemos mostrar otra sesión de esta de las octavillas, que antes que entrara la Sirocha estaba diciéndole a nuestra audiencia. Vamos allá. Y quédate por serio. Es una lástima que no hubiéramos podido mostrar una de estas octavillas acá en la pantalla para que la audiencia nuestra viera qué es lo que se soltó en esa localidad. ¿La tenemos por ahí?
¿Qué me dice la tabla? Señores, hacer este tipo de trabajo dentro de Cuba no se van a pensar ustedes que es fácil. Y el que esté dentro de Cuba, que esté observando este material, sabe que estoy diciendo la verdad. Eso implica un riesgo tremendo. Incluso está tipificado en el Código Penal Espurio ese que nos tienen en la isla como propaganda enemiga. Al cubano que cojan haciendo esto le echan 13, 14, 15 años. ¿Es mentira o verdad, Esteban? Es cierto. Bueno, eso es lo que está haciendo Cuba primero. Y eso es lo que realmente amerita que nosotros vengamos acá a las 5 de la tarde todos los días a comunicarnos con ustedes. No estar hablando del payaso este. Y me refiero a Alexander Otaola. Payaso, delincuente, porque delinque cuando difama de otras personas, de otros movimientos políticos, cuando le hace daño a la causa por la libertad del pueblo cubano, que la está fracturando. Como lo digo, en fin, como lo han hecho muchos de estos aparatos de soldar que tenemos acá en la Florida, que afortunadamente vamos a sacar de circulación, porque el pueblo cubano ya no es tan tonto como lo fue cuando le permitió a Fidel Castro que hiciera todo lo que hizo. Vamos a terminar por hoy. Gracias por estar acá. Cuba primero es el vehículo que estará dado para que el pueblo cubano se empodere. Recuerda que la libertad tiene soldados propios que le nacen naturalmente, nada más que esta se ve ofendida. Cuba primero. Y aquí estamos unidos con Cuba primero. El movimiento de Cuba primero, muchísimo apoyo. Es un nuevo soldado en su causa. Y ya ustedes saben, no me olviden. Le cayeron a un galletazo, de todo ahí. ¡Abucharon de traje, cojones! ¡No lo tiran pelo! ¡Qué policía! ¡Vamos a decirle a quien sea! ¡Que la policía se está viendo! ¡Oye, maldita chivata! Le rompieron la puerta y la ventana, ¿viste? Detrás de esta situación están los órganos represivos de la policía política llamada Seguridad del Estado. Empezó la cacería de brujas. ¿Qué usted hace en esa olla? Cocinando, porque el tomón está roto y no hay galicuado. Cubanos no tenemos libertad. ¡Ahora, dictadura! Nos están matando de hambre.